Milagro, líder en información, presenta Noticiero La Verdad. Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero La Verdad, periodismo independiente al servicio de Milagro. ¿Qué tal, amigos televidentes? Sean ustedes un buen día. Estamos empezando esta edición de su informativo Noticiero La Verdad, Maricela. Muy buenas tardes, Nelson, amigos televidentes. Así es, otra vez estando aquí, tenemos hoy día una ardua información. Información importante como lo que ocurrió el día de ayer con la llegada del cadáver del suboficial Saturnino Vera, que hace 3 meses, Maricela, había sido encontrado un cuerpo en las orillas por el sector de la garganta. Luego de 3 meses se hicieron los exámenes de ADN y se corroboró la identidad del suboficial retirado de la FAE Saturnino. Esa información y más que todo una semblanza de lo que fue su vida, palabras, conversamos con la viuda, un poco de cómo fue su vida, ¿no? Entonces eso lo vamos a tener más adelante, Marisa. Muy bien, todo eso más adelante. Entonces iniciamos con información. Iniciamos la información no sin antes saludando a todos los amigos que están escuchando RadioNet, ya que estamos siendo retransmitidos por la Radio de la Verdad, RadioNet 1410 AM. Y también a todos los amigos alrededor del mundo que se conectan en prensalaverdad.com. Empezamos. Muy bien, ahora sí empezamos con la información. La Superintendencia de Control de Mercado realizó en Milagro la primera socialización de estudios geográficos de farmacias. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado Zonal 5, con sede en nuestra ciudad, realizó ayer la socialización del estudio de concentración geográfica de farmacias, acto que tuvo lugar en el auditorium de la UNEMI, en la que participaron estudiantes de la salud de la UNEMI y propietarios de farmacias. Efectivamente, las personas que participan en este día de hoy en la socialización del estudio de concentraciones geográficas farmacéuticas son estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Milagro, son representantes farmacéuticos y docentes de algunas universidades del sector Zona 5. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? El objetivo es hacer conocer a todos los involucrados en el sector farmacéutico acerca de los resultados del estudio de concentración farmacéutica. Resulta que nuestro país es uno de los países que más concentración geográfica por número de habitantes en tema de farmacias tiene. Y esto no precisamente quiere decir que todos los ciudadanos tenemos acceso a medicamentos de buena calidad o acceso a los medicamentos que se necesitan. O sea que hay un gran número de concentración farmacéutica y no se está dando el servicio adecuado al ciudadano en general como debería ser, como lo establece la Constitución, como lo establece la Ley Orgánica de Salud y como sobre todo lo establece la Ley Orgánica de Regulación de Control y Poder de Mercado, que es la ley a la que nosotros estamos superditados. Reconoció que existen muchos ciudadanos que se quejan por la falta de cupos para instalar el negocio de las farmacias. Justamente el estudio realizado apunta a dar respuesta a esta interrogante. Correctamente, es eso lo que precisamente ha venido a socializarse el día de hoy, la razón por la que esas farmacias ya no hay más cupos en el ARSA. Hay muchísimas quejas también por parte del sector farmacéutico en el que nos dicen que porque ya no hay cupos, la coordinadora del ARSA les explica y ellos no comprenden por qué no se les da más apertura para tener farmacias. Entonces este estudio es una de las respuestas a ese por qué no hay más cupos, es precisamente porque hay demasiadas farmacias y precisamente atendiendo a la queja de aquellas farmacias independientes o aquellas farmacias que se ven afectadas por el gran número de farmacias que hay por distritos y circuitos, es porque se ha hecho este estudio para ponerlo a disposición de los ministerios involucrados, de los organismos involucrados en el tema, para que se pueda regular. Nosotros somos una función de transparencia, somos un organismo regulado, somos un organismo de control, pero no somos un organismo regulador. Entonces, como organismo de control, lo que podemos es poner los instrumentos a la disposición de la ciudadanía, a la disposición de los representantes del sector farmacéutico. Los podemos poner en sus manos estos instrumentos, podemos hacer el control de que esos instrumentos se cumplan, pero no podemos regular que se dejen de cometer prácticas
que se han venido por costumbre cometiendo, como es el tema este de la concentración farmacéutica. Entonces lo que se quiere es eso, poner a disposición del Ministerio de Salud, ARSA, a disposición de los mismos farmacéuticos, a disposición de los estudiantes, para que pueda hacerse esta corrección. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado impulsa y fortalece el comercio justo para el establecimiento de un sistema económico social solidario y sostenible. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, y el camposanto de la ciudad luce limpio y ordenado gracias a las políticas adoptadas por la actual administración. Ingresar al Campo Santo Municipal a visitar a los fieles difuntos resulta agradable, pues quedó atrás el desorden y la abundancia de maleza que se solía observar en los pasillos del cementerio. Guillermo Paredes, trabajador municipal, explica el trabajo que realizan para mantenerlo en el estado que hoy está. Bueno, los televidentes, estamos al interior del Cementerio General de la Ciudad de Milagro. Vemos que personal municipal realiza una labor de rutina. Esto es todos los días, fumigando prácticamente la extensa zona donde está instalado el Cementerio General de nuestra ciudad, precisamente para evitar la presencia de maleza. Nosotros hemos hecho un recorrido por los diferentes callejones del Cementerio General y podemos observar, como ustedes también, televidentes, que prácticamente no existe maleza. Sí, algunas pequeñas lagunas, pero que son propias de la irregularidad del terreno. Y fumigar, para tratar de evitar pues que el monte suba. Muy bien. Estamos observando que existe un campo santo totalmente limpio. Así es, tengo un equipo de trabajo con el administrador, se coordina qué es lo que vamos a hacer a la semana, pues, para poder mantener limpio todo esto. ¿La última semana? Claro, el administrador se ha preocupado por eso, incluso hay guardianes de noche aquí, hay dos guardianes de noche que permanecen, 6 de la mañana están dos más. ¿Ya no se escucha que hay atracos acá en el cementerio? Claro, ya no se escucha, por lo que hay guardianes, pues, y de mañana y de noche. Y aparte de eso, son muchachos que vienen a jugar, a treparse por las bodas, a brincar y todas esas cosas. Ahí donde se unen esto, de ahí robo ya nada que ver. Así es, estamos invitando pues a la ciudadanía que venga y ellos mismos se sesionen pues que nada le va a pasar. Nunca ha pasado nada pues y nunca va a pasar. Mientras estemos nosotros y el administrador trabajando bien, un equipo de trabajo que él tenga bien, no va a pasar nada. Con absoluta normalidad se desarrollan las actividades en el cementerio municipal, donde quedó atrás los atracos y actos reñidos contra la moral y buenas costumbres. Ahora es diferente. Vicente Peso, Telemilagro. Y en otro ámbito de la información, CNLP inició un ciclo de ferias para que conozcan de los beneficios de las cocinas de inducción. Veamos. En los patios de Senel Milagro se dio inicio a una serie de ferias sobre los beneficios de las cocinas de inducción dirigidas a su personal. Eso tiene un objetivo. Bien, gracias por permitirnos llegar hacia nuestros clientes. El día de hoy nosotros hemos iniciado un ciclo de ferias internas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nuestros compañeros también sirvan de multiplicadores del mensaje de los beneficios de la cocina de inducción, que puedan decirle al vecino, al familiar más cercano, a quien le consulte, ¿cómo accedo yo a cocinas de inducción? Nuestro personal ya está empapado sobre todo el tema. También tenemos presentes a las casas comerciales, ¿verdad? Quienes están dando a conocer cuáles son los modelos de cocinas que ellos ya tienen en exhibición. Los clientes que deseen comprar una cocina pueden acercarse a cualquier almacén de la ciudad de Milagro, ¿verdad? Quienes viven acá, y ya podrán ellos pedir, solicitar una cocina de inducción financiada a través de la planilla de energía eléctrica. La funcionaria explicó los beneficios del uso de la cocina de inducción. Bueno, en realidad, como se dice en la prensa, como nosotros sabemos, da más seguridad. No se olviden cuántos accidentes han habido por explosiones del gas, ¿verdad? Aparte de ello, estamos nosotros cuidando el medio ambiente. Sí, no se olviden que vamos a cocinar con energía nuestra, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Que ustedes
ayuden a este plan de eficiencia energética. No se olviden que se está pagando un subsidio por el gas, ¿sí? Un subsidio de más de $20 que paga el Estado, el cual puede ser reinvertido en obras para todos nosotros. Sobre el subsidio de energía eléctrica que recibirán quienes utilicen las cocinas de inducción, dijo que está estimado por el momento hasta el año 2018. Sí, nosotros, quienes ya tengan su cocina, pueden acercarse acá y van a tener un subsidio de 100 kilovatios horas, 80 para la cocina y 20 para la ducha eléctrica hasta el 2018. Luego del 2018, la funcionaria dijo lo que podría ocurrir. Tengo entendido que va a continuar siendo subsidiada la energía, porque no se olviden que nosotros tenemos una tarifa especial, tarifa dignidad. Eso todavía no lo sabemos, pero ese es el gran objetivo que se persigue. El evento se lo realizó en los patios de Cenel Milagro. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, y luego de 3 meses, el resultado de ADN corroboró la muerte de Saturnino Vera, suboficial de la FAE. Pasaron 3 meses desde que el cuerpo de Saturnino de la Cruz Vera Triana fue hallado sin vida, asesinado con un corte en la yugular por el recinto a la garganta. En aquel entonces, y a pesar de que los familiares lo habrían reconocido, la policía se llevó parte del cadáver para realizar exámenes de ADN y de esta manera comprobar que se tratara del mismo hombre. El examen arrojó un 99% de compatibilidad con el ADN de uno de sus hijos. La zozobra terminó ayer para la familia del muy querido ex suboficial segundo de la FAE, quien ahora podrá descansar en paz. Ya sé que es él, porque nunca se desapareció de casa, ¿no? Y mucho menos este tiempo. Y ya por lo menos ya lo tengo en casa, lo puedo enterrar y decir, lo tengo aquí. Poderlo visitar, ponerle una velita, algo, ¿no? Porque en cambio así, imagínense, 3 meses por allá y recién llega a los 3 meses, llega a casa. 3 meses de que se desapareció, este 22 tiene 3 meses. La señora Ana Mendaño recuerda con tristeza los últimos momentos que vio con vida a su esposo. Un miércoles 22 de octubre salió después de almorzar, 2:30 de la tarde. Me dijo que tenía que hacer un flete y salió. Yo lo llamé 7:15 de la noche y salí el teléfono bienvenido a Claro. Y esperé que llegue y no llegó. Entonces yo ya a las 4 de la mañana yo llamé a la policía y lo reporté como desaparecido, porque él nunca faltaba tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo lo fui a buscar al puesto, me fui a la comisión, a San Miguel, digo, por si acaso haya estado mareadito y se lo hayan cogido por ahí, no había. Entonces, a las 11 de la mañana yo fui a poner la denuncia en la fiscalía y de ahí para acá empezamos a buscarlo. Mi hija lo identificó ahí en el cementerio. Ella le vio por la nariz, porque era peladito aquí. Ella lo identificó y por la ropa y las dentaduras, porque el doctor Boiburú le hizo las dentaduras, entonces ella lo reconoció, porque el cuerpo estaba en bastante descomposición, entonces tenían que hacerle ese examen. Y mi hijo llevó el 6 de noviembre, llevó a Quito la muestra y él se fue también, a él le hicieron el examen de sangre. Saturnino, de 56 años, fue asesinado con varias puñaladas. Según las investigaciones, el móvil sería el robo de su vehículo, con el cual se dedicaba a realizar fletes, actividad que lo empezó a hacer luego de jubilarse. Los recuerdos aún permanecen en la mente de su esposa como anestesia para en algo aliviar su dolor. El equipo es el, sí, de él cuando estaba todavía en Taura. Aquí está mi esposo. Son los compas. Sí, le gustaba jugar, hacía bastante deporte. Está con los compañeros. Sí, está con los compañeros. Que jugaba 3-4 partidos y después le daba calambre en las piernas la noche. Había que estarle sobando la pomadita. Estas son las medallas, porque jugaban ahí en Taura y siempre ganaban. Ellos ya eran suboficiales en servicio pasivo y le ganaban a los activos. Mire, sí. Sí, solo este año fue que. Sí. Sí. Y esta es la que le tomamos, la última foto que tenía de cuando se iba a jubilar, que tuvo que tomarse la foto con el uniforme, el número 1. Con los resultados obtenidos, la familia pide justicia y se empezarán las investigaciones para dar con los autores del crimen. Sin embargo, nada podrá devolver al buen esposo, al padre ejemplar, al bailarín, aquel que dejó su vida en las fuerzas aéreas y que en su último combate no pudo ganarle a la muerte. Un informe para Noticiero La Verdad. Otro tema, el concejal rural Ulfrido Echeverría se pronunció referente a la obra que está suspendida en el sector de Venecia de Chimbo. Los moradores están preocupados.
El concejal Lufrido Echeverría se refirió al tema del puente de la población de Venecia de Chimbo y dijo que se continuará dialogando con los representantes de la prefectura, puesto no se quedará así esta obra. Sí, realmente es lamentable que una obra que por años han perseguido los moradores de la parroquia Roberto Astudillo, en especial los de Venecia de Chimbo, y también los que están al otro lado, es un río que divide a San Carlos y a Milagro, ¿no? En todo caso, hay mucha gente que puede transitar, e incluso niños que pasan de Chanchán acá a Venecia de Chimbo a recibir clases. Sin embargo, antes, cuando estaba el nivel de caudal un poco bajo, no había mayor inconveniente, pero ya el día sábado también, con los aguaceros, el nivel del agua ha subido y es un peligro inminente. Que no es posible, decir el concejal rural, que los ciudadanos se tengan que mojar al pasar por medio río, poniendo en peligro sus propias vidas por la falta de la culminación del puente. Ahora se está pidiendo a la prefectura que se construya ese puente, y lo lamentable y lo que indigna al sector y nosotros como concejal es que se abrió el muro para construir la base del puente. Se hizo un cajón allí de madera y allí se lo ha dejado, un peligro inminente. Quizás el prefecto no sepa del peligro que corre Milagro, porque los estudios son como 12.000 habitantes, pero ese río Chimbo es un río tremendamente caudaloso, un caudal tremendo, ¿no? Que se está pidiendo un informe sobre la obra, decía el concejal rural, para ver qué está pasando, porque de no cumplirse, hasta nuestra ciudad sufriría las consecuencias. Se han hecho todas las comunicaciones que se requieren. Hoy, como ustedes ven, ha estado toda la prensa a nivel nacional, Canal 1, Canal 10, ustedes, todos los medios de comunicación, que son muy importantes para que den a conocer, y de pronto si el prefecto no conoce, que tome atención, porque muchas veces con tantas preocupaciones que tiene, de pronto no visualizó este problema que tenemos eminente. Imagínense ustedes, llega el momento que sube el caudal del río, esto es un peligro tremendo, cuántos ahogados no habrán, y realmente es un peligro. Así que estará atento, terminó expresando Echeverría, puesto esta obra debe cumplirse antes que siga avanzando la temporada invernal y la gente, las poblaciones afectadas por el puente no tengan por dónde salir. Un informe para Telemilagro. Chela, y regresamos. Así es, Nelson, pero al regresar, nuevas obras en el Centro de Educación Especial Abinfa. Ya regresamos. Y bien, ya estamos de regreso en su noticiero La Verdad. Seguimos con la información. La sala de terapia respiratoria de Abinfa sigue con su trabajo normal, gracias al aporte de la Universidad Estatal. Los trabajos del área de terapia respiratoria se continúan realizando por parte de las estudiantes de esta rama de la UNEMI, donde ellas atienden a los menores con amor y mucha dedicación. Bueno, al comienzo temor, como toda practicante, ¿no? Pero la acogida con la señora directora ha sido muy buena. Hemos interactuado con los niños, son unos niños especiales, entonces hay que tratarlos con mucha delicadeza, hay que poner un punto especial para ellos, pero estamos apoyando aquí esta área y las maestras nos están colaborando para poder atender y darles las terapias, la nebulización de lo que necesitan los niños. Que están aquí realizando sus pasantías, que se cumple con ayudar a estos niños que son muy especiales y que lo hacen con todo gusto. Esto es una experiencia que no la hemos vivido aún. Hemos estado en hospitales en diferentes áreas, pero con niños con estas capacidades aún no las habíamos experimentado. Y el día de hoy ha sido muy, muy gratificante poder colaborar en esta área. Que cuentan con lo necesario para las terapias de silla y que así valoran más su esfuerzo de estudios. Sí, tenemos los implementos necesarios, pero estos, los mismos estudiantes somos los que hemos dado los materiales. Otra de las estudiantes también da su opinión sobre lo que ellos están realizando por estos niños que se lo merecen. La verdad es una experiencia muy gratificante porque nosotros hemos estado en otras áreas, en las áreas hospitalarias, y esta es nuestra primera experiencia aquí en ABIMF. Entonces es muy gratificante porque es como una ayuda para ellos y hay que tratarlos con mucha delicadeza también. Allí cuentan con algunos artefactos para las terapias respiratorias y los menores suben al tratamiento. Así lo manifestó la licenciada Rocío Morán, directora.
si seguimos adelante, porque ahora tenemos ya otro grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, de la carrera de terapia respiratoria, quienes están ya acompañándonos, ahora los están haciendo por turnos rotativos, ¿no? Y esto pues nos ayuda, ¿por qué? Porque dan continuidad al proyecto, ¿no? Unas chicas pues ya cumplieron ya sus horas de práctica y no ha quedado ese espacio porque ellas han venido, ¿no? Y están brindando la atención a los niños que lo necesitan bastante. De esta manera se cumple en este sector de cuidados infantiles con estos menores que siempre se les debe brindar lo mejor. Un informe para Telemilagro. Y en este mismo tema, la directora de Abinfa, licenciada Rocío Morán, nos indica acerca de la sala multisensorial para los niños de Abinfa. Amigos televidentes de Telemilagro y Radio NEP, nos encontramos en el sector de Abinfa y vamos a conversar con la directora de esta entidad educativa aquí en la sala multisensorial que ya se encuentra lista para atender a todos los chicos que de una u otra forma llegan hasta este centro de cuidados especiales para recibir sus terapias. Vamos a conversar con la licenciada Rocío Morán, quien es pues la directora. Licenciada, por el lado de aquí, por favor, si nos acompaña. Bueno, ya está lista esta sala multisensorial. ¿Cuándo ustedes ya la inauguraron? ¿Ya están dándole uso a la misma? Ya la inauguramos, pero todavía no le damos uso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con el equipo técnico de aquí, con las terapistas. Estamos haciendo un proyectito para establecer ya los horarios, establecer al grupo de estudiantes, de beneficiarios que se los va a atender. En eso estamos, nosotros planificando para poder dar la atención. Bueno, esta sala multisensorial ustedes la hicieron con ayuda de alguien más, ¿quiénes aportaron o tal vez personas que no quieren dar sus nombres? No, solo con la Universidad Estatal de Milán. Eso fue un proyecto de vinculación con la comunidad que se lo creó, ¿no? Se lo realizó. Fue un proyecto que lo veníamos haciendo como un sueño, teníamos un sueño como una quimera, pero se lo hizo realidad. Gracias pues a la carrera de ingeniería industrial, gracias a la carrera de ingeniería en sistemas también, porque ayudó bastante también esta carrera para poder nosotros tener todo esto. Y los chicos, ¿no?, que a través del proyecto ellos se beneficiaron pues con su creatividad, y también a las docentes, ¿no?, a las másteres, que también con sus ideas y el deseo grande de apoyar, de ayudar, ¿no?, de hacer que se haga pues realidad aquí esta sala, que va a beneficiar mucho, mucho a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes con discapacidad. Cuéntanos un poquito acerca de lo que hay aquí, o sea, ¿para qué servirá esto, por ejemplo? Nosotros tenemos aquí esta área, ¿no? Una sala multisensorial. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se desarrolla habilidades y destrezas a través de todos los instrumentos, como son para instrumentos para la audición, ¿ya? Lo táctil. Nos falta lo gustativo, el gusto. ¿Por qué? Porque tenemos que traer mermeladas, traer todo lo que implique para que el niño desarrolle su habilidad a través del gusto, ¿no? Lo visual. ¿No? Lo visual, usted ve que aquí nosotros tenemos este aparatito que sirve para que los niños, claro, se apagan las luces, todo está completamente oscuro, pero por eso nosotros debemos tener ya nuestra planificación, porque no es solo traer a los niños y venga, vamos a la sala, no es sala de juego, no es de actividad lúdica solamente, sino que esa actividad que se realice tenga un fin, ¿no?, que es desarrollar esa habilidad y destreza, ¿para qué? Para obtener un logro, ¿no?, en cuanto pues a la discapacidad que presenten los niños. Sí, es, o sea, cada punto está debidamente ya diseñado. Sí, perfecto. Eso es lo que nosotros, entonces eso lleva tiempo, porque tenemos bien que planificarlo bien para que poder ejecutar. Perfecto, bien, ahí están las expresiones de la licenciada Rocío Morán, directora de Abinfa, la cual nos ha permitido estar pues en el interior de la sala multisensorial, que ya ustedes la ven pues totalmente adecuada, y como ya dice, al apagar las luces, prácticamente estas estrellitas con todo lo que van a reflejar, van a verse las estrellitas brillar en sí, ¿no? Una vez que utilicen ciertas cosas que están acá, entonces pues se prendería esto, nos dice ella, y obviamente pues
ya actuaría, ¿no? Actuaría. Bien, vamos a avanzar hacia la parte de afuera para poder también, pues, allí ya cerrar esta cobertura que la tenemos acá con todos y cada uno de ustedes, amigos, desde la sala multisensorial de aquí de Abinfa. Ahí vemos que ahí nos pusieron algo de luces muy llamativas que les van, pues, prácticamente a ayudar a los niños que van a venir a estas pruebas que se están haciendo. Muy bonito. Esperemos que sepan los padres de familia y todos quienes van a verse aquí inmersos en esta sala multisensorial, cuidar lo que se tiene para bienestar de los chicos. Ese es el informe que les estamos llevando desde acá, desde este sector de la sala multisensorial, amigos y amigas televidentes. Bueno, aquí estamos, ya nos hemos puesto en este sector, ¿no? Listo, desde acá hemos llevado esta información. Es una noticia directamente para Telemilagro y Radio Net. Vamos a estudios. Bien, y se entregaron bonos de la vivienda a varios ciudadanos que aplicaron al plan y ahora gozan de los mejoramientos que harán a sus viviendas. Hasta el mercado de la 22 de noviembre se dieron cita a algunos ciudadanos que lograron obtener sus bonos para el mejoramiento de sus viviendas en este plan del Buen Vivir. ¿Qué oferta el señor presidente? Quienes llegaron como representantes del Ministerio de Vivienda expresaron todos los pormenores que se deben cumplir y hasta dónde se desea llegar. Ya, mire, estamos contentos porque hemos visto la acogida que está teniendo el programa de mejoramiento integral participativo de Yo, Mi Barrio y Mi Ciudad, el cual ha sido un trabajo en conjunto entre todos los organismos, principalmente el Ministerio, los GAT cantonales, en este caso el municipio de Milagro, que ha sido con las manos abiertas acogida al proyecto, acompañándonos a socializar los sectores escogidos, porque los sectores que hemos escogido ha sido un estudio previo. Que así se valoriza más a quienes desean estar en mejores condiciones habitacionales y están cumpliendo con los respectivos procesos, nos explicaba esta arquitecta. Esto ha venido en un proceso de selección para que ellos puedan acceder primero a integrarse a la trama urbana, ¿no? Con todos los servicios básicos y al final con tener una vivienda digna, que eso es lo que da el gobierno nacional, ¿no? Con la entrega del bono. Vamos a proceder ahora a entregar simbólicamente los primeros bonos que se han accedido aquí al Cantón Milagro. Que yo tengo una buena noticia, porque en la segunda convocatoria que va a ser ahora en marzo, vamos a ingresar como 80 bonos más. Entonces esto va a ir creciendo progresivamente y para nosotros es un gusto servir a la población de Milagro y a la población de toda la provincia del Guayas. Por otro lado, otro de los delegados también reforzó dichas expresiones para que se continúe realizando todo de la mejor manera y que los milagreños que apliquen puedan obtener sus debidos bonos y cambiar sus formas de vida. O sea, venimos a hacer la entrega de parte del gobierno central, en esta parte del gobierno, bonos para mejoramiento y viviendas nuevas en el barrio y la ciudad. Estos valores, estos bonos ya están ganados, como se dice. Las personas que ahorita lo van a endosar y de luego van a ser cancelados y el oferente tiene que construir la vivienda o hacerles el mejoramiento de vivienda. Esto ya está dado y para que se está haciendo esto como un semillero para que el resto de personas del sector se esfuercen y quieran continuar con el proyecto que va a mejorarle mucho en su entorno de vida. La señora alcaldesa también se refirió al tema de los mejoramientos habitacionales y que se busca que todos cambien su forma de vida, decía la burgomaestre. Claro que sí, bueno, gracias al trabajo que hemos venido desempeñando en conjunto y coordinación con los miembros del MIDUBI y sobre todo con el apoyo de los diferentes departamentos municipales y todo el apoyo y el respaldo de la ciudadanía, hoy se ha hecho efectivo justamente la entrega de los bonos de titulación para los moradores de aquí del sector de la 22 de noviembre y bueno, y del sector de San Miguel también, que van a ser beneficiados con este proyecto de Yo, Mi Barrio, Mi Ciudad, que estamos trabajando justamente para todo lo que es mejoramiento de vivienda, de asentamiento y que puedan estar en un lugar digno como lo establece la Constitución y sobre todo como lo hace nuestro Presidente de la República en cada uno de los sectores del Ecuador. Que serán más de 1,000 ciudadanos los que se verán beneficiados con estos procesos de trabajos de viviendas.
Así es, ese es, queremos llegar hasta 1000 familias justamente. Hoy ya se ha hecho realidad la entrega de los primeros bonos y igual vamos a seguir trabajando e informando a través de los diferentes equipos de trabajo del GAN municipal. Pudimos nosotros a través del Consejo Cantonal de Milagro aprobar la ordenanza para que ellos puedan tener de la manera más rápida la titulación de cada uno de sus viviendas y de esta manera agilizar el proceso con el MIDUBI. Dos de los beneficiados dieron a conocer de cómo se sentían al haber sido los primeros en haber conseguido sus ayudas para el cambio de viviendas. He salido en 2 meses, porque comenzamos el mes de noviembre más o menos, porque nos tocaron la puerta y salió rápido. Sin muchos papeles, sin nada y palabra cumplida. ¿Puede decir que ahora va a mejorar? Sí, me siento feliz porque casi te engañan la mía, era una casa de cemento. Siento feliz. ¿Cuánto es el bono? De $6,000. $6,000 me da el gobierno. En pocos meses, en 2 meses mucho, se ha hecho realidad. Acreditado este bono que nos ha dado gracias a Revolución Ciudadana. Así se cumplió con esta entrega de los bonos del plan de vivienda del MIDUBI. Un informe para Telemilagro. Y bien, ambulancia del Ministerio de Salud Pública estará atendiendo este jueves. Esto en las afueras de la Jefatura Política, así lo informó el señor jefe político, abogado José Soriano. El jefe político de esta ciudad, abogado José Soriano, explica la presencia de una unidad médica que estará atendiendo, según sus propias palabras, este día jueves. Realmente, esta es una iniciativa del Ministerio de Salud en coordinación con la Jefatura Política. Estamos en este momento interesados en prevenir cualquier tipo de enfermedades que van a venir como consecuencia de las lluvias. Como ustedes ven, es un vehículo, es ambulatorio de atención, es gratuita la atención y está en este momento promocionando todo en el centro de la ciudad con tickets que están repartiendo a las personas que pueden venirse a atender gratuitamente. Que esto se da en vista a la llegada de la etapa invernal, puesto son muchas las enfermedades que se generan con el invierno. La ubicación es estratégica porque viene mucha gente al servirse de la Jefatura Política y de la Comisaría. Y al mismo tiempo que vienen acá pueden venir a ser atendidos mientras esperan que nosotros vayamos avanzando con los otros usuarios que están siendo atendidos en este momento. Que será atención gratuita, decía el jefe político, y los ciudadanos podrán llegar sin ningún problema. Es medicina general, lo que pasa es que están especializados en esa área. En Ecuador hay un alto índice de personas que tienen problemas de columna, no sé si ustedes han enterado, muchas personas que tienen hernias discales, que a veces cuestiona el peso, a veces cuestiona hereditario, pero la ciática, por ejemplo, es una cuestión que se sabe que la mayoría de las mamás lo sufren como consecuencia, no sé si del sobrepeso. Pero en todo caso, esta es una brigada abierta, es un médico ecuatoriano que se especializó fuera y está abierto a todo tipo de consultas. Realmente es un médico interno especializado en este tipo de tratamientos. Que por el momento están entregando algunos tickets, pero de igual manera pueden llegar todos los que deseen hacerse atender. No, la idea es que esté abierto el tema, que esté aquí la unidad estacionada aquí al pie donde ustedes la ven y que a diario se pueda atender a las personas. Ya digo, la intención también es que puedan venir personas para prevenir enfermedades como consecuencia del invierno. ¿Cómo acceder a un cupo para la atención? Solamente viniendo acá y de inmediato es atendido. Aquí reparten los tickets. En este momento, como las personas no saben, están repartiéndolos en el centro. Pero ya una vez que ya comienza la gente a estar en conocimiento, va a venir y van a ser atendidos de forma gratuita y de forma inmediata. Así, desde las 8 de la mañana de este jueves será la atención médica que se cumpliría al ingreso de la Jefatura Política del Cantón Milagro. Un informe para Telemilagro. Bien, con esta información terminamos, amigos televidentes, este informativo. Marisela. Así es, Nelson. De mi parte, que tengan una linda tarde. Hasta mañana.